afuera, pedí al vino. Muchas quieren estar en este lugar. ¿Cómo encaran de acá para adelante? Porque quizás no siempre solo la bombonera, van a tener que volver a las canchas, la cabeza siempre en el piso, pero ustedes qué saben de ustedes después de 5 años con su nombre. No, nosotros sabemos como siempre y como todos saben de que venimos muy desde abajo, o sea, estar acá es un privilegio muy grande y sabemos que vamos a seguir así. Jugar en la bombonera es algo muy lindo, es algo mágico que te da muchas ganas de seguir. Pero si nos toca jugar en otros lados también vamos a hacerlo de la misma manera porque para eso nos preparamos todos estos meses que tuvimos previos. Fabi, ¿cómo se vivió la previa? El hecho de ser el primer superclásico de la era profesional, era la primera fecha y era en la primera fecha el superclásico. ¿Cómo vivieron desde la previa todo lo que es la ansiedad? Y desde el momento del sorteo nosotros estábamos jugando, jugamos a ver quién nos tocaba en la primera fecha y varias dijeron River, así que también lo esperábamos con muchas ansias porque también queríamos que sea River. Sabíamos que existía una posible, o sea, partido en la bombonera. Queríamos que, ojalá, decíamos, sea un clásico y demás. Bueno, se nos dio y con un 5-0. ¿Por qué la diferencia tan grande entre un equipo y otro en el juego en sí, naturalmente los 5-0? Y la verdad que nosotros nos preparamos un montón. O sea, yo creo que por minutos tuvimos muy destellos de un buen juego. El resultado no lo esperábamos. Salimos a ganar, obviamente, pero no sabíamos que íbamos a ganar 5-0. Pero yo creo que River tiene buen equipo. Quizás fue más un tema de nosotras, de estar acá, de la alegría que se genera todo esto. Quizás tuvimos un plus más. Fabi, ¿qué puedes decir? El movimiento que ustedes tuvieron táctico, ¿sí? Que tienen un recorrido en el fútbol, que parece una gran liga argentina. Lo que se vio hoy apunta como para que sea de alta jerarquía internacional. Eso queremos, eso es lo que nos marca siempre el entrenador, de que nosotros, a pesar de que hoy nos toca jugar acá, también demostrar que somos una liga que puede ser muy fuerte, que puede generar cosas lindas.